A ver, chicos, ¿ustedes vienen de la secundaria técnica número? 61. Yo sé, el concepto de prescripción médica se refiere a la acción de que el médico te receta como tal el medicamento, la sustancia, por el cual tienes que lograr una mejora, así como las indicaciones que este mismo te dé. La prescripción o los medicamentos médicos realmente son drogas con un fin en específico en el cuerpo, el cual es aliviar, digamos, síntomas de depresión, de dolor, de trastornos del sueño o de sueño. Yo creo que lo toman principalmente para aliviar el dolor que sienten, así sea por pequeño que sea, ellos ya dependen de eso, por eso lo toman. El problema empieza en la autoprescripción médica de que por intentar aliviar algún tipo de padecimiento, se recurren a ellas sin prescripción médicas. Pero también hay que hacerlo con medidas, ciertas medidas, y no porque a cada rato te esté doliendo. A cada rato tú te vas a estar tomando unas pastillas. Te duele esto, pastilla. Te duele esto, pastilla, pastilla, pastilla. Entonces eso ya sería más, ya no moderadamente. Evitar tener medicamentos al alcance es algo. Tratar de tener un cierto control dependiendo de tu síntoma, porque hay personas que se desesperan y no tienen ese control y se toman mucho y tratan de aliviar su dolor lo más rápido, automedicarse. Y luego pueden poner en riesgo su vida porque pueden ocultar algunos otros síntomas que el médico no puede ver o no puede tener conocimiento, y entonces la cita médica puede tener otras complicaciones, ¿no? Los trastornos alimenticios son problemas psicológicos que, pues, que te hacen comer de más, dejar de comer, todo ese tipo de cosas, vomitar, abstenerse a la comida. Esos son los problemas alimenticios. El daño que tiene la mente por el... Es como una enfermedad psicológica que tiene que ver con psicológica, porque hace que tu cuerpo, bueno, que veas otra cosa que no es, o sea, ya sea en que tu cuerpo te veas gordo, muy esquelético, flaco. Ajá. Sí, bueno, he escuchado acerca de una niña que se alimenta demasiado y luego va al baño y vomita. Son las personas que te rodean, ¿no? Porque la mayoría de las personas piensan, pues tú estás flaco, o tú estás gordo, pues eso te afecta, pues te hace sentir mal contigo mismo, con tu persona, y siento que eso es uno de los que más afectan, que son los que detonan todo eso. O inclusive por estereotipos, porque no siempre tiene que ver con la familia o con los compañeros, a veces simplemente quieres seguir un estereotipo y lo haces. Y te mandan mensajes subliminales, hacen que pienses cosas que no son. Pues sí, como lo dijo, mandan mensajes subliminales y hacen que tú crees una idea en tu mente en la cual debes de ser como algún estereotipo. Sé que estoy muy delgado. Fue porque a los 8 o 9 años dejé de comer mucho, pero después, ahorita soy, la verdad, soy muy tragón, muy comelón, la verdad, como demasiado, pero jamás engordo. Trato de hacerlo, a no ser un poco el músculo, pero no puedo. Hay tres: bulimia, anorexia y... Obesidad, ¿no? Y sobrepeso, ¿son cuatro? No, es atragones. Es bulimia. No, es otro. Uno que come mucho y no lo vomitan, pero se sienten mal. La obesidad es cuando una persona tiene más del peso que es como el normal. Y tiene como problemas de que se alimenta demasiado de comida chatarra. La anorexia es un trastorno donde el que es afectado deja de comer por querer adelgazar, y también sufre un trastorno en su mente que hace verlo gordo frente a
reflejos suyos. La bulimia es el sentimiento de culpa. Tú estás comiendo ahí 100,000 cosas y dices, ¡no, ya la regué! Y pues vomitas, eso es. No sé, quiero adelgazar, diría, pero hazlo de una forma buena, porque si lo haces excesivamente puedes hacerte daño. Lo que haces es lastimarte. Si quieres adelgazar, haz una dieta balanceada. Tú ya sabes, pues recomendando con el plato del bien comer o muy poquitas calorías, verdura y fruta, también tienes que comer mucha, en la carne no puede faltar. Sí, come, no comas mucho, pero tampoco dejes de comer tanto. Hola, buenos días. Bienvenidos a una emisión más del programa Es Hora de Hablar de Ti. Y bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, hoy no nos acompaña Alicia ni Norma, pero donde quiera que estén, les enviamos un fuerte abrazo. Y bueno, antes de iniciar el programa del día de hoy, quisiéramos agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, y a la profesora María del Rosario Tapia Medina, directora general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, por las facilidades y el apoyo que nos brindan para llevar a cabo una emisión más de este programa. Y bueno, el día de hoy, nuestro tema es... Chicos, nuestro tema del día de hoy es trastornos alimenticios. Y con nosotros está la secundaria número 36. Y con nosotros está Leonel, Brandon, Axel, Ismael, Alan. Y tenemos un invitado muy especial, el licenciado en Educación Física, Omar Alejandro Santiago Vázquez. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Cómo están? Y bueno, pues como ya lo dijeron nuestros compañeros, el tema de hoy es trastornos de la conducta alimentaria. Y vamos a tratar principalmente los trastornos de bulimia, anorexia, obesidad y sobrepeso. Y para esto, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué saben sobre trastornos de la conducta alimentaria? Pues que... No, pásenlo, al otro, pásenlo. Bueno, que tanto es un problema que afecta a todos, porque los trastornos alimenticios no son algo de... de un problema aislado, sino que para todos nos podría llegar a afectar, porque nadie está salvado de tener algún trastorno alimenticio. Efectivamente, nadie está salvado de tener un trastorno alimenticio. ¿Qué nos puedes decir, Omar, sobre los trastornos de la conducta alimentaria? Algo importante que comentaba nuestro compañerito es que cualquier persona puede ser víctima de ella. Normalmente se da en un periodo de 12 a 25 años, pero hay un índice de 18 en adelante en donde se presenta de mayor forma o con mayor veracidad. Sí, efectivamente, los trastornos alimentarios es una situación que nos preocupa porque evidentemente la población más vulnerable son aquellos jóvenes en donde uno de sus principales problemas es la cuestión de la imagen, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos o estuvimos, porque ya todavía soy joven, pero fue hace poquito, estuvimos muy preocupados por la imagen que dábamos? ¿Cómo nos afecta esta cuestión de qué piensa el otro de mí? Pues a veces te lastimas, ¿no? Tú solo, con, como por ejemplo, luego se están chismeando entre ellos. Okay. Sí, tienes razón, a veces nos lastiman. ¿Alguien de ustedes se ha preocupado por la imagen que da al otro? Si estás gordito, si estás delgadito. Pues yo en lo personal no, solo hago mis cosas y ya no me preocupo cómo me ven los demás. Eso es muy bueno. Eso se llama una buena autoestima. Y bueno, Alejandro, ¿qué podemos hablar de la autoestima? ¿Por qué es tan importante fortalecer la autoestima en esta etapa? Yo creo que es demasiado importante en esta etapa de los adolescentes tener una autoestima alta, conocernos en un principio bien, qué sentimos, quiénes somos, por qué estamos aquí,
tener mucha comunicación con nuestros padres, que es importante. El otro entorno social, con los amigos, en algún equipo deportivo que practiques algún deporte, debe de haber una comunicación para que te sientas bien y tengas autoconocimiento de ti mismo. De igual forma, en su entorno escolar, que es donde también pasan el mayor tiempo de vida, debe de haber una comunicación pues concreta, ¿no? Con tanto padres de familia, profesores y mismos alumnos, que son amigos entre ellos. En lo personal, ¿ustedes han tenido alguna situación de conocer a alguien que tenga un problema de consumo de alimentos? Ya sea que consuma demasiados o que consuma pocos. ¿Han tenido algún problema en familia, por ejemplo, de diabetes? ¿Alguna enfermedad relacionada con el sobrepeso? ¿Enfermedades cardíacas? Bueno, yo tenía un amigo que pensaba que estaba gordito y por eso no comía y pues tuvo que ir con un psicólogo para ver su problema. Efectivamente, uno de los principales problemas que se dan es que a veces no recurrimos, y efectivamente tu amigo acudió a un psicólogo, ¿no? Y tenía un problema de anorexia. ¿Qué es la anorexia? A ver, ya que lo sacaron aquí ustedes, ¿qué es la anorexia? ¿Falco? Pues es cuando estás así llenito, pero te ves en el espejo y te sientes flaco, no, al revés, ¿verdad? Sí, es al revés. Es cuando estás flaco, pero te sientes así gordito y pues te sientes mal y quieres bajar aún más de peso porque tú sientes que estás gordo. Y pues te hace daño porque no consumes bien los alimentos. Efectivamente, tiene que ver con un trastorno de la personalidad donde tú no alcanzas a percibir que en realidad la anorexia es una enfermedad que vas bajando de peso a tal grado de que tú te ves en un espejo y te sigues viendo gordo, ¿no? Ya puedes estar al 50% abajo de tu peso y tú te puedes seguir viendo gordo. Entonces sí es un problema no solamente de cuestión de consumo de alimentos y el consumo necesario de calorías que requerimos para hacer nuestras actividades diarias, sino también es un problema de imagen, ¿no? Es un problema en donde nos afecta porque no nos alcanzamos a ver cómo estamos en realidad. Y bueno, eso fue la anorexia. ¿Y la bulimia? ¿Qué es la bulimia, chicos? ¿Qué saben sobre la bulimia? Son las personas que comen exceso de comida y se sienten culpables y lo vomitan, ¿no? Algo así, creo. Sí, mira, tiene razón, las dos respuestas son buenas. Hay un manual diagnóstico de psicología, el DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, y categoriza a la bulimia, la anorexia y al sobrepeso como un trastorno psicopatológico del ser humano, ¿sale? Entonces, para ser tratado tiene que tratarse en primera instancia con un psicólogo, debe de brindar la atención, y posteriormente un médico, porque también lo puedes tener un control con algún medicamento para que no tengas alguna otra comorbilidad de enfermedades, dependiendo de anorexia, bulimia o el sobrepeso. En cuestión de sobrepeso, Alejandro, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es sobrepeso y obesidad, o obesidad y sobrepeso? Sí, el concepto de obesidad o sobrepeso es el exceso de grasa en tu organismo, así hay un concepto básico de ello, ¿no? ¿Y por qué se va a dar? Porque la ingesta calórica de tus alimentos no es la adecuada al gasto que tú haces durante el día a través de, se le llama metabolismo o gasto energético basal, que es el gasto de tus funciones vitales, respirar, frecuencia cardíaca, temperatura, entre otras. De ahí viene una digestión de los alimentos, trimogénesis se llama. También va a haber un gasto es un gasto calórico que va más allá de un 25 o 30%, y de ahí un gasto por la actividad física que tú practiques, algún deporte, a educación física en la escuela, o que salgas al parque a correr, a patear un balón. Entonces todo lo que tú consumes debe de ser en proporción a lo que tú gastas. Si tú consumes demasiado y no haces alguna actividad física y te la pasas viendo televisión, jugando videojuegos, pues muy ciertamente vas a tener sobrepeso o obesidad.
Ok, gracias Alejandro. Entonces, vamos a hilar como esta idea con otra, es el consumo de las calorías tiene que ver con nuestras actividades físicas así y tiene es. Que ver no solamente con un consumo, por decirlo así, cualquiera de calorías, sino tendría que ver con una alimentación, ¿no? ¿Cómo balanceamos una alimentación? ¿Cómo comemos? ¿Qué comemos? ¿A qué horas lo comemos? ¿No? ¿Cuántas comidas tenemos que hacer al día? ¿Qué tipo de alimentos podemos consumir en la mañana, a mediodía o en la noche? Claro, todo esto tiene que ver con lo que tienes que comer. Lo que debes de saber de la comida es para qué lo quieres, para qué funcionamiento y por qué. Igual y no tenemos el alcance de tenerlo diario, ¿no? Pero si lo tienes entre 4 o 3 veces por semana, pues qué bien, qué mejor. Te vuelvo a repetir, todo lo que consumes debes de gastarlo. A ver, chicos, vamos a ventanearnos un poquito el día de hoy aquí. Y es, ¿qué desayunaron en la mañana? Yo, pan y leche. Cereal. Es un vaso de café y un pan. Un pequeño pan. Un vaso de leche y una manzana picada. Ah, yo desayuné sándwiches con un poco de leche. Yo desayuné 2 huevos y un vaso de leche. ¿Y todo lo hicieron en su casa o lo hicieron en el camino? No, en mi casa. ¿En la casa? Sí, en la casa. Porque eso también es muy importante, ¿eh? Saber en qué momento lo hacemos, claro. Y cómo lo hacemos, porque eso es parte también de la salud para el ser humano. Y bueno, desafortunadamente cuando crecemos y tenemos un problema, en mi caso de obesidad, sí es muy difícil la alimentación, porque ya no estamos como en la misma etapa de gastar energía que ustedes y nuestras dinámicas son totalmente diferentes. Hacer ejercicio, hablábamos de hacer ejercicio, y de repente asociamos hacer el ejercicio con ir al gimnasio. ¿Alguno de ustedes tiene alguna actividad formal, así estar inscrito en algún equipo, no dentro de la escuela, sino externo, o hace algún deporte de manera cotidiana? Yo hago el fútbol americano. ¡Órale! Yo juego fútbol como 3 horas al día. ¡Diario! ¡Órale! ¡Wow! Yo me acabo de inscribir al taekwondo y estoy en eso. Muchas felicidades. Ah, yo practico fútbol americano de lunes a jueves. Yo voy al gimnasio. Muy bien. Fútbol algunas veces los sábados. Algunas veces los sábados, pero lo haces de manera constante. Ajá. Pero hay algunas otras actividades que también hacen que gastemos energía y por ahí alguien me dijo que el día de hoy tenemos a alguien que es muy bueno en Big Box. ¿Quién era de este lado? ¿Era alguien? ¿Ustedes dos? Nuestro compañero. ¿Sí? ¿Nos quieres mostrar un poco? Sí, adelante, sin miedo. Aquí te echamos porras, a ver. Venga, le contamos 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Muchas gracias, bravo. Eso estuvo muy bien. Y bueno, nos dicen que tenemos algunas preguntas en el público que nos van a hacer. Y bueno. Hola, mi nombre es Montserrat, soy de la Escuela Secundaria Técnica número 102 y mi pregunta es, ¿cuáles son los principales trastornos alimenticios? ¿Cuáles son los principales trastornos alimenticios que entre ustedes y nosotros comentamos hace un momento? Anorexia, bulimia y sobrepeso. Ok, muy bien. Creo que hay otra. Vamos con la otra. Muchas gracias, chicos. Hola, soy Cristóbal y vengo de la Escuela Secundaria Técnica 102 y mi pregunta es, ¿cómo mis amigos y yo podemos tener una mejor alimentación? Podemos tener una mejor alimentación. Variando la comida, o sea, no comiendo todos los días carne, o sea, comer, variar la comida. Variar la comida, meterle más verduras y frutas. Y antes de comer, picar una sandía o no sé, una frutita y tomártelo con agua, no refresco o jugos con colorantes. Evitar los colorantes y los refrescos, ¿eh? Vean, sí tenemos la información, solamente hay que ponerla en práctica. Hay otra pregunta. Hola, mi nombre es Giselle, estudio en la Escuela Secundaria número 102
Y mi pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo para padecer anorexia y bulimia? Nos dice que ella nos pregunta, ¿cuáles podrían ser los factores de riesgo para que una persona padezca bulimia o anorexia? ¿Qué es lo que la podría poner en riesgo a esa persona? Las dos. Tanto el rechazo social por parte de cualquiera en la escuela o a veces por la familia, que algunas veces, pues en forma de chiste, te dicen gordito o cachetón, algo así. Y ellos lo piensan como broma, pero en realidad tú lo tomas como te duele, porque es tu familia y sientes que ya ni siquiera ellos te pueden dar el cariño que tú necesitas. Sí, es cierto. Muy bien esa. Sí, sinceramente creo que principalmente es pues en base a tus pensamientos, ¿no? A tu autoestima y cómo te sientes diariamente. Creo que es algo importante para poder evitar esto. Cuidemos la autoestima y cómo nos sentimos. Alejandro, ¿quieres agregar algo más? Sí, tienes razón con el aceptarte a ti mismo, valorarte en primera. En cualquier entorno en el que te encuentres, escuela, con tu familia, con tus amigos. Otra muy importante, no deprimirte, no sentirte culpable por los comentarios que te hagan en la escuela, sino al contrario, ¿no? Sobrellevarlos y trabajar en ellos. Algo importante, la autoestima la podemos trabajar haciéndonos preguntas a nuestro propio yo. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me desperté hoy? ¿Tengo energía? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a conocer? ¿Qué le voy a preguntar a mi maestra, a mi papá? Y la comunicación, ¿no? Importante entre padre e hijo. Ok, creo que tenemos la última pregunta. Vamos okay. con ella y después vamos a hacer una actividad para podernos desenrollar un poquito. ¿Les parece? Hola, mi nombre es Tania y soy de la Escuela Secundaria Técnica número 102. Y mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para prevenir los trastornos alimenticios? Tania nos pregunta qué podemos hacer para prevenir los trastornos alimenticios. A ver, ¿qué podemos hacer para prevenirlos? Pues yo digo que no nada más está en ti, ¿no? También en la sociedad, en que no te... En que no te ponga apodos y no te diga gordito y cachetón o estás bien flaco y así. Le diste al clavo, es una tarea de todos, ¿no? No es una tarea individual, todos contribuimos de manera diaria a que personas tengan o no problemas de trastornos alimentarios. Y efectivamente creo que hemos ahorita abordado como algunos conceptos básicos, pero... Alejandro nos tiene por ahí una sorpresa, que es hacer una dinámica de cómo podemos hacer actividades de manera divertida y podemos además compartir estas actividades con nuestros amigos o con nuestros hermanos o familiares en casa. Y bueno, pues creo que la primera es que todos nos paremos. Con cuidado, chicos, porque de pronto se nos duermen las piernas. Y bueno, Ale, si nos quieres dar la indicación. Claro, vamos a poner en primera los micrófonos sobrantes en el piso. Y vamos a distribuirnos tres personas adelante, un paso al frente y las otras atrás, ¿vale? Un poco más despacio y vamos a posicionarnos sobre nuestra pierna izquierda, ¿sale? Y vamos a darnos un espacio entre compañeros, más o menos la amplitud de nuestro brazo, igual hacia el frente, un poco más al frente esta línea, ¿ok? Sobre pie izquierdo. Y vamos a empezar a hacer círculos con la mano derecha hacia el frente. Y con la mano izquierda lo vamos a hacer hacia atrás. ¿Vale? Sí, cuidado ahí al chocar con tu compañero. Date más espacio para que la actividad salga, ¿sale? Ahora cambia de pie. Y sobre la punta del pie, ¿vale? Igual, brazo derecho al frente y brazo izquierdo hacia atrás, ¿va? Dale, continuo. Es uno al frente y el otro atrás, ¿vale? Bueno, regresamos a nuestra posición inicial y vamos a hacer un ejercicio por parejas, ¿va? Nos damos más espacio, por parejas nos formamos. La persona que esté adelante se va a posicionar igual en su pie izquierdo y va a intentar derribar a su amigo simplemente haciéndole así, ¿vale? O de cualquier parte del cuerpo, ¿va? Entonces, una, dos, tres.
Sin miedo, caballeros. Bueno, paramos y ahora te voy a preguntar yo, ¿qué sentiste en esta actividad? Fue muy mínima por el poco tiempo que tenemos aquí, pero ¿qué sentiste? No sé, pues, no, al momento de que tu compañero trata de derribar, okay, tú sientes como si, no sé, te quisiera rechazar o como si te quisiera hacer algo malo al momento de quererte tirar. Okay, bien. ¿Quién nos quiere aportar algo más? Yo sentí que se me dormía la pierna, por eso como que me estaba cayendo, literalmente. Pero más aparte, pues, sentí un empujón muy fuerte y casi me pego. Okay. Mira, el objetivo de la actividad es la siguiente. Cualquier ejercicio que tú hagas en la mañana, en la tarde o en la noche, va a verse relacionado con gasto energético. Si tú te paras sobre un pie, ya estás gastando energía. Si tú te paras sobre el otro pie, también lo haces. Si tú intentas coordinar un brazo al frente y un brazo hacia atrás, vas a estar quemando energía de igual forma. Y vas a tener un... vas a trabajar la coordinación y vas a empezar a funcionar tu cerebro, a que él funcione, haciendo actividades que tal vez no las hacías. Como por ejemplo, estabas acostumbrado a dar círculos al frente, pero no alternados. ¿Vale? Entonces lo vas a poner a trabajar. Te repito, cualquier actividad que tú hagas va a tener un gasto energético. Como recomendación, tratemos de hacer ejercicio diario, media hora. Una metodología dice que hay un principio de individualidad para hacer ejercicio, ¿vale? Para cualquier tipo de persona, sea menor de edad, sea adulto o adulto mayor. Principio de individualidad se compone de 4 letras, FITT, frecuencia, intensidad, tipo de ejercicio y tiempo, ¿vale? Gracias, Alejandro, muy padre. Y bueno, rescatando esta otra parte, es que sí, efectivamente, a veces sentimos que nos quieren derribar y pues ese pie también fue como la autoestima, ¿no? De repente algunos lo tomaban con un buen modo y algunos otros así de, ¡ay, me caigo!, ¿no? Sí, así es, así son las cosas emocionales, ¿no? Y creo que ustedes lo tomaron muy bien. Gracias por participar. Hemos llegado al final de esta emisión. Y pues no nos queda más que mandar saludos y agradecer a todas las personas que hacen posible este programa. No sé, chicos, ¿quieren mandar rápidamente un saludo a alguien? Yo a mi papá y a mi abuelita. Yo a toda mi familia y a mi amigo Barajas. Ah, ok. Pues a mi mamá y a mi amigo Beto. Yo a mi papá y a todo segundo F de la 36. Yo a toda mi familia y a todo segundo E, que me apoyaron mucho para venir aquí. Pues yo a mi mamá y mi papá y a mis hermanos. Pues chicos, esto fue la secundaria número 36. Gracias a todos. Y no olviden vernos en YouTube de GES Media. Adiós. Bye, chicos. Adiós. Hasta luego. Adiós.